Bueno, buenas noches. Es difícil hacer una valoración técnica o táctica cuando el resultado tenía tanta trascendencia, ¿no? Y con el final al que hemos llegado. Lo único que puedo decir es gracias, en primer lugar a los jugadores porque han demostrado un compromiso enorme, enorme, luchar en un año muy difícil, de pelear como campeones, de comprometerse, de sacar adelante partidos que parecían imposibles, de demostrar que son fieles a los valores que siempre defendemos. Lógicamente al cuerpo técnico, que también ha tenido un año muy duro y de mucho trabajo, y por supuesto no me quiero olvidar de toda la gente del club, consejo de administración, toda la gente de las oficinas, toda la gente que forma lo que nosotros llamamos la familia obradoirista. Y en último lugar, no por ello más importante, sino el más importante que voy a decir de la gente, que ha movilizado, se ha movilizado, ha venido aquí, nos ha apoyado desde el primer día y hoy ha demostrado que Compostela o que Santiago, que Galicia quiere equipo ACB, que quieren a la obra. Felicitar a la gente que ha tenido la iniciativa del Salvation Army, que bueno, yo creo que es una buena muestra de lo que significa Obradoiro para todo el mundo, ¿no? Yo creo que, no sé si me queda alguien y si me queda alguien, le pido disculpas, pero gracias a todos los que habéis hecho posible que hoy nos llevemos esta alegría. Y respecto al partido, yo creo que hay una palabra que lo demuestra todo, que es la energía que ha tenido el equipo, energía que se refleja en los unos contra unos defensivos, energía que se refleja en el rebote, que creo que ha sido un aspecto clave de la victoria, energía que se refleja en la defensa. Creo que, bueno, como os decía antes, una muestra de compromiso enorme, ¿no? De un partido muy serio, de sabiendo lo que había en juego, han demostrado que son unos grandes profesionales y unos campeones. Poncho, tú como entrenador has conseguido ascensos con este club, has conseguido títulos como la Copa Galicia, pero quizás, a lo mejor hace falta que tenga un poquito más de tiempo, pero cuando cojamos perspectiva, lo logrado esta temporada hoy, después de ganar este partido, la salvación y quedarse en ACB, es un mérito. Nos daremos cuenta de eso con el paso del tiempo, ¿no? Después de todo, después de lo sabéis mejor que nadie, lo que le ha pasado a este equipo esta temporada. A nosotros nos sabe como un título, siempre lo decimos, el título de la salvación, es nuestro título, ¿no? Y lo festejamos, pero individualizarlo, vamos, yo creo que es un trabajo de todos los que he nombrado, ¿no? Hay tanta gente detrás de esto, de este proyecto, tanto cariño, tantos ánimos, ¿no? Que es lo que hace que Obradoiro sea especial, ¿no? Y que este proyecto tenga la vida y lo que hace, ¿no? Y cuesta mucho trabajo mantenerse en una liga en la que teníamos dos partidos menos, como bien sabéis, que era un año complicado que inicia pues, de la peor forma con la lesión de Alberto, como bien sabéis, y que el cúmulo de lesiones y de problemas y de mala suerte que hemos tenido a lo largo del año, bueno, pues al final. Bueno, pues la mente es muy sabia y cuando pues, lo consigues, pues se te olvidan, ¿no? Pero sí que ha sido un año complicado, ¿no? Pero yo creo que lo hemos sacado adelante con esto que decíamos, ¿no? Con tranquilidad, con paciencia, con saber quiénes éramos, con los valores de siempre, del equipo, de pelear, de luchar, de no rendirse. Hemos ganado partidos que parecía que era muy difícil de ganar y el equipo en condiciones difíciles lo hizo. Entonces, por todo eso estoy pues, más feliz si cabe. Vale, pues si no hay más preguntas, finalizamos a rueda de prensa. Por eso dicen que si alguien se me quedaba, que me excusades, ¿no? Sí, fue un año muy difícil por todo isto que temos a falar, porque as lesións de xogadores importantes non só fan chedano no senso de que eles non están, senón que estivemos en permanente reconstrucción todo ano, non? No momento que éramos quen de estar 12 xogadores, traballar xuntos un mes, pois pum, mancabas a alguén, non? E que se empezamos a tomar nota, quizás non señaose o día de facer esa reflexión, non? Pero que tivemos un montón de baixas e ademais todas fruto da mala suerte, non? Lesións traumáticas que en momentos importantísimos, non? E eso fixo que non fóramos quen de ter unha liña de continuidade nunca, non? Sí, é complexo por eso, non? Porque fai dano, porque se caen xogadores importantes, pero bueno, tamén penso que aí o clube tivo unha grande capacidade de reacción, tivo calma, tivo paciencia,
soubo buscar as cousas que nos facían falta e, bueno, pois tamén este premio, non? Pois moi importantes para nós, moi importantes. Son dous partidos da Liga Endesa que temos que afrontar ca mesma profesionalidade. Está claro que o nivel de tensión, non? De presión engadida, non? Porque tensión temos que ter a mesma. É diferente cando non está a vida en xogo, non? Pero temos que afrontarlos, gañar un partido para nós nesta Liga, como sempre dicíamos, nós o celebramos como cando os equipos grandes gañan a final. Gana cada partido é fundamental e... E tamén o que quero animar a toda esta xente para que lle podamos dar as grazas de novo con un gran partido o próximo domingo, non? Que rematamos a tempada na casa frente ao Barcelona, non? Que ademais penso que é o mellor broche posible porque ven un dos máis grandes equipos do mundo, pode dicirse, a xogar aquí a nosa casa porque é o noso dereito xogar ese partido, non? Que é o que fai grande este título da salvación. Barcelona ven aquí a xogar un partido oficial e a mellor forma de dar as grazas a xente de novo, non? Facendo un bo partido, polo tanto, tanto primeiro en Fuenlabrada como logo en Barcelona, nos levamos a camiseta do Obradoiro, levamos o escudo do Obradoiro e temos que ser fieles a iso e traballar arreo para intentar gañaros. No piensas en él, pensamos en él, en el resultado. Pues te voy a ser sincero, cuando quedaba un minuto 40 y estábamos 18 arriba, que parecía difícil que se pudiera escapar la victoria, lógicamente, y los 10 puntos eran una cifra que nos daba la salvación. Pero durante todo el partido lo que hemos hecho es focalizarnos en la tarea, en el trabajo, en lo que teníamos que hacer, en coger cada rebote, en defender cada pick and roll. No tienes tiempo para pensar si se van de 9, de 8, de 7. Bueno, hai un momento que fallamos dos acciones fáciles, nos costan dos faltas, ellos anotan. Bueno, é normal, el Betis tamén se jugaba mucho en este partido e yo creo que con la diferencia que hemos marcado al final no ha sido un equipo que se haya rendido, ni mucho menos. Ha peleado, ha luchado, ha tenido compromiso. Otra cosa es después el resultado, pero no se rendieron en ningún momento. Pues como decía el otro, y que dure. Pues ahora sí, finalizamos la rueda de prensa.